Buenas tardes, estamos en un programa más de Alfa y Omega y vamos a tener un programa chiquito bebé, precioso para todos ustedes, donde van a conocer un poco más acerca de Cansados de Hacer Casting y un poco también acerca de la perspectiva cultural que le quisimos dar a la fecha que se conmemoró esta semana. A propósito de los 50 aniversario del 2 de octubre, nos dimos a la tarea de reunir los libros, las películas y las obras de teatro que se han hecho al respecto, porque a nivel cultural también se ha hecho como un esfuerzo muy grande porque esta fecha pues no pasa desapercibida. Y no está de más pasar un poquito más allá de los básicos que todos conocemos para saber qué podemos encontrar culturalmente sobre este tema. Pero para que ustedes nos puedan seguir, nos puedan escuchar, recuerden seguir vía Facebook a Nuestra Voz Radio y también pueden seguirnos a nosotros, Cansados de Hacer Casting en Facebook, Cansados de HC en Instagram y en Twitter, y tenemos también nuestro correo cansadosdehc@gmail.com para que ustedes nos manden todas las sugerencias y recuerden también seguir a Nuestra Voz Radio en Instagram, en Twitter, no, Twitter no, creo que no, en Instagram sí, seguro, y en Facebook para que puedan vernos en vivo. Y bueno, les comentaba que pues ya se conmemoró el 2 de octubre. La UNAM, además de sacar unas bonitas agendas conmemorativas, ¿verdad? Pues también se dedicó a hacer una convocatoria dirigida por el CUT, el Centro Universitario de Teatro, justamente. Algunas ofertas, pues digamos, desde la dramaturgia, de cómo se ha visto este tema. Y algunas de ellas, como cada año, que eso sí es algo que se presenta, el Centro Cultural Tlatelolco acostumbra presentar algunas de estas obras especiales a propósito de la fecha. Y una que queremos recomendarles sobremanera, que ahorita puede que ya no la encuentren en cartelera, pero que si la ven, no dejen de verla, está muy buena porque junta dos temas así escabrosos y padres a la vez. Por un lado, la cuestión del 2 de octubre y por otro, la cuestión de los feminicidios. Esta obra se llama 2 de octubre, mi amor, de Eduardo Castañeda y la dirección ha estado a cargo de Martín López Bri. Esta obra trata y sigue, o sea, es casi que un monólogo, de un asesino serial que se dedica a acabar con la vida de mujeres que estuvieron involucradas en el movimiento del 68. Obviamente es ficción, pero bueno, no está de más ver cómo se va embonando esta historia. Obviamente este hombre opera en su mente sintiéndose así como un paladín del gobierno y que está haciendo justicia por pues las ideas que tenían en esa época los gobernantes, y entonces se dedica a cazar a estas mujeres y llevar a cabo esta serie de asesinatos. Es muy perturbadora, pero realmente está muy buena y además no lo van a creer, pero es una comedia. Obviamente es humor negro en toda la extensión de la palabra, pero vale la pena. El esfuerzo de la obra está realmente increíble, es de las primeras y de las más contemporáneas, porque hay algunas obras de teatro un poco más viejitas y esta es una propuesta un poquito más nueva. También otra obra que se estuvo presentando justamente en el Centro Cultural Universitario fue la obra Una noche de octubre que no se olvida. Esta obra tuvo lugar en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario y se llama Una noche de octubre que no se olvida, rememorando justamente la matanza del 2 de octubre. La propuesta escénica es dirigida por Gabriela Enríquez y Elisa Lipauk y forma parte del proyecto M68, a través del cual pues están conmemorando el 50 aniversario del movimiento estudiantil. Esta obra recién se estrenó, estuvo en cartelera apenitas. Cuenta, es una obra enorme, a mí me parece un trabajo de producción increíble, porque cuenta con 15 intérpretes, o sea, actores, proyecciones, foto fija, bailarines. Además cuenta con canciones de Angélica María, Alberto Vázquez y unas llamas revolucionarias de Bob Dylan. Entonces imagínense todo eso en escena, con el trasfondo y el escenario y la línea argumental principal, que es lo del el 2 de octubre. Se antoja, ojalá la vuelvan a montar. Son obras que estuvieron, bueno, saliendo también como parte de lo que se llevó a cabo con la acción coreográfica M68, que esta tuvo lugar, ya hicieron un flashback acá muy padre, extendieron la invitación a toda la comunidad universitaria y a aquellos incluso que no fueran parte de ella para acudir a una serie de ensayos donde estuvieron presentando una coreografía así masiva que después se presentó en la Plaza de las Tres Culturas a propósito pues también de la fecha. Fue una coreografía masiva justamente en la plaza y todo fue una cuestión de voluntarios, que realmente uno tenía que asistir nada más a dos ensayos
y con eso ya estabas del otro lado. Imagínense, estuvo muy muy padre, si pueden por ahí checar el video, recién se presentó esta semana, entonces también es de las cosas padres que dejó pues esta conmemoración. Otra obra de teatro que también ya es un poquito más viejita, pero que vale la pena también verla, darle una revisada, es 2 de octubre, si se olvida, de José María Bastida Reyes. Esta es una obra donde los personajes principales son jóvenes, ¿no? O sea, son estos jovencitos que son parte de la tragedia del 2 de octubre. Y el título, a propósito, nos dice el autor que ha sido despojado de su realidad y de su esperanza, experimentando así pues la cuestión de cómo realmente en el fondo pues sí se va borrando, ¿no? O sea, cómo no queda tan presente para todos y cómo no todos la vivimos de la misma manera. Entonces también, si la pueden ver algún día por ahí montada, o si pueden, si tienen un grupo de teatro como Cansados y un día desean montarla, o podrían presionar a Cansados para que un día ellos la hagan, estaría increíble. Y en lo personal, una que a mí me gusta mucho y que ha estado montada varias veces y la he visto justamente ahí en Tlatelolco es Olimpia del 68, escrita y dirigida por Flavio González Mello, que bueno, a mí en lo personal me gusta muchísimo cómo maneja este tipo de comedias también ácidas, y además hace un conjunto muy padre, porque por un lado nos muestra las dos caras de la moneda de lo que pasaba en esa época, aquellos que estaban sufriendo con la cuestión de la masacre y aquellos que estaban completamente inmersos en otra realidad deportiva, de los Juegos Olímpicos, y entonces cómo se mezclan estas dos realidades y estos dos mundos que estaban pasando simultáneamente, pero que estaban inversamente divididos en cuanto al sentimiento que tenía. Entonces entremezcla muy padre esta visión de las víctimas y también de algunos deportistas y de lo que pasaba y se decía en la época, ¿no? Entonces también chéquenla por ahí, esta sí es como ya viejita, ya es como un clásico del teatro, de las obras del 68, entonces vale la pena que la chequen. Y bueno, en el cine y en la literatura no se han quedado atrás en cuanto a muestras representativas del 2 de octubre se refieren. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento. En cine tenemos la clásica de clásicas, que si ustedes no la han visto, no sé dónde vivían, estaban abajo de una piedra, ¿qué les pasó? ¿Cómo es que nunca la han visto? Si la pasan hasta en Televisa, o sea, ya con eso les digo todo, es Rojo Amanecer de 1989, o sea, yo contaba con un añito cuando esta película se estrenó, saque usted sus cuentas. Entonces imagínense, o sea, la obra del director Jorge Fons es quizá de las películas más populares, las más conocidas de este tema, y bueno, cuenta la historia de una familia de clase media que vive justamente en el edificio Chihuahua, ¿no? Y que se ven atrapados indirectamente en todo lo que pasa la noche de Tlatelolco. La cinta transcurre justamente al interior del departamento, que cuentan y dicen que justamente la obra se hizo así también muy clandestinamente, porque claro, trataba un tema muy fuerte, entonces que todo fue así como top secret y las grabaciones y todo en el departamento, y que nadie se enterara y no nos fuera a caer la censura encima, porque bueno, todavía no era tan fácil, ¿no?, abordar ese tema, y menos en un medio tan masivo como es el cine. Dentro de los actores que ustedes van a encontrar ahí están pues los Bichir, que era en esa época cuando los Bichir eran como los Derbez de nuestros papás, o sea, ellos estaban en todas sus películas, como ahora este hombre, y obviamente ofrecían cuestiones de más calidad. Estaba también María Rojo, Héctor Bonilla, entre otros. Véanla, de verdad, yo creo que a estas alturas es muy difícil que no la hayan visto, que no la conozcan, que no hayan escuchado al menos de ella. Vale muchísimo la pena darse una revisada y ver el trabajo tan valioso que demuestra esta película, que es muy cruda al final de cuentas. También está otra que no es película, que también es del mismo año, que es El Grito. Este es un documental del director Leobardo López Archete. Y Areche. Y es el único testimonio fílmico desde el interior del movimiento estudiantil. Está producido justamente por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Con una duración de 2 horas, relata lo sucedido. O sea, imagínense nada más lo que ustedes se van a encontrar en este documental, que contiene material totalmente del interior. O sea, es la carnita, es como se estaba viviendo. Está muy, muy padre también, si lo pueden checar. Y si no tienen acceso a él tan fácilmente, pues justamente pueden acudir al CUEC, y en ese acervo que ellos tienen, seguramente habrá alguna copia que ustedes puedan ver. Un esfuerzo más reciente, una película, pues digamos que casi casi que fresquecita, fue la de Tlatelolco de el 2012, ¿no? Que fue también pues bastante popular en su momento. Yo no la vi en el cine, creo que la vi ya muchísimo después. No me encanta, o sea, debo decir que no es mi favorita, pero bueno, usted júzguelo, es una cuestión
totalmente subjetiva. Y el director de aquí es Carlos Volado. Es toda la historia previa a los hechos del 2 de octubre. Obviamente la película culmina con ese hecho. Y es una historia de amor, o sea, va siguiendo la historia de amor entre una chica de la alta sociedad que se involucra en el movimiento porque pues está enamorada de un chaval de clase media baja que anda bien inmerso en ese rollo. Y entonces la historia de amor se va desarrollando en este contexto. Y bueno, ya la verán ustedes, fue bastante reciente, fue bastante bien aceptada. Digo, a mí pues, no me encantó, pero existe. Y a nivel de literatura, aquí sí hay, híjole, un montón de cosas que ustedes pueden revisar al respecto. Les voy a hacer un recuento súper rápido de lo que nosotros consideramos el top 15 de libros que usted podría revisar si quiere saber del 68. Comenzando pues con el clásico, el clásico de clásicos que también ha sido La noche de Tlatelolco de Lenia Poniatowska, que es de 1971 y tiene un montón de testimonios de personas directamente involucradas con el movimiento, de padres de familia, de la misma Elena. Entonces, si usted así como que dice, no sé nada del movimiento y lo quiero seguir paso a paso siguiendo las voces de quienes estuvieron ahí, esta es una buena opción. Por otro lado, también se encuentra un libro que valdría la pena revisarlo, yo personalmente no lo he leído, el de Los días y los años de Luis González de Alba, que seguramente tiene algo muy interesante que ofrecer. Va a ser totalmente su postura, pero vamos, se vale la pena, se vale leerlo, criticar y que ustedes nos manden pues su reseña. También está Luisa Espota con su propuesta de La Plaza, está por ahí Fernando del Paso, que también sacó su versión en Palinuro de México, uno de José Revueltas, justamente, que se llama México 68, Juventud y Revolución. Tenemos Muertes de Aurora de Gerardo de la Torre, el de Oriana Falassi, que también es muy conocido, Nada y Así Sea. El de Antonio Velasco Piña, que se llama Regina, 2 de octubre, No se olvida. Estos son libros ya bastante, algunos bastante viejillos. Está también el de 1968, Los archivos de la violencia, de Sergio Aguayo Quesada, que tiene una versión como más periodística. Y bueno, uno que yo también recomendaría muchísimo, que es parte de Guerra, Tlatelolco 1968, que es una colaboración de Jorge Scherer García y Carlos Monsiváis. Y con eso, amigos míos, les digo todo. Súper, súper recomendado. Parte de Guerra es de 1999 este libro y seguro que lo encuentran. A propósito de alguien que anda muy popular últimamente y que seguramente va a reeditar este libro, pues está 68 de Paco Ignacio Taibo II. Ahí para que usted se entre en lo moderno. Uno que personalmente mi hermana es súper fan, yo lo conocí por ella, es Yo acuso de Leopoldo Ayala, a quien no hace mucho despedimos, entonces también vale muchísimo la pena. El otro camino de Joel Ortega Juárez y Memorial del 68, que es un testimonio de 57 integrantes del movimiento. Y para cerrar está el libro rojo del 68, que son imágenes de artistas visuales. Como ven, hay una gran oferta cultural a raíz de este tema. Vale la pena también darle una checada más allá de la cuestión periodística, de la cuestión histórica, de lo que usted ya sabe. Obviamente los autores, sobre todo en teatro y en cine, se toman ciertas libertades sobre ciertas cosas. Es su interpretación, al final de cuentas es una cuestión artística y cada uno lo expresa a su modo de ver. Entonces, digo, es muy raro, pero pues ya vieron que hay, al menos en teatro, bastantes comedias del tema. Entonces, denle una checada a todo esto, ya que estamos conmemorándolo a propósito de este 50 aniversario y a propósito de que, bueno, se ha hecho también un gran esfuerzo por parte de diversos medios, y nosotros no somos la excepción, para que usted esté enterado, para que sepa qué pasó. Aquí incluso en Nuestra Voz Radio hubo programas especiales para que usted se enterara más profundamente del tema, y nosotros, pues como espacio cultural, no queríamos quedarnos atrás y pasar desapercibida la fecha, por eso es que les hicimos este breve recuento. En nuestras redes estaremos compartiendo algunos de los textos, algunas reseñas para que ustedes los conozcan, y si los encontramos, pues por ahí los estaremos compartiendo. Vamos a un cortecito y regresamos con una nueva sección que está así como recién salita del comal, que se llama Las Básicas. Lo que usted no sabía de ciertos temas. Y para arrancar, pues vamos a empezar con Las Básicas de Cansados de Hacer Casting, regresando de este cortecito.
Pues ya estamos de regreso y como les comentábamos hace un momento, esta es una sección nuevecita, así de paquete, de recién desempaquetada como regalo para ustedes en este viernes y se llama Las Básicas de. Nuestra primera, digamos que nuestro primer programa de básicas va dedicado a, pues, cansados de hacer casting, que son quienes hacen este programa. Y las básicas son cosas facilísimas y súper básicas que ustedes no sabían sobre cierto personaje, sobre cierto evento. Y bueno, como nosotros así en nuestro ego de artistas creemos que cansados de hacer casting ya tiene tantas cosas básicas, decidimos que esta primera sección se la dedicaríamos a ellos, a nuestros compañeros y a todos los hechos que han acompañado nuestra trayectoria. Las primeras cosas que ustedes no sabían y que son súper básicas de cansados de hacer casting es que tenemos un total de 4 años y medio como compañía. Imagínense nada más. Recién cumplimos 4 añitos en abril y en lo que va, pues ya vamos como a la mitad. Y es el primer año que no festejamos, no hicimos nada conmemorativo este año. Todos los años hacemos una obra especial para conmemorar nuestro aniversario, excepto este. No sé por qué, se nos barrió la fecha, estábamos como en la cabeza en otro lado y no lo festejamos, pero como dicen, no hay quinto malo, esperamos llegar, pongan chonguitos, a los 5 años para festejar junto con ustedes. Número 2. La segunda cosa que ustedes no saben es que cansados de hacer casting, comenzó esta compañía con 6 integrantes. 6 nada más. Y la primera obra que montamos fue La Piña y la Manzana de Oscar Liera. Justamente porque yo tenía un trauma con esa obra porque siempre la había querido montar y éramos justo el número de personajes sin contar la cabina, entonces dijimos, este es el momento. Y con esa obra, con 4 funciones de esa obra, arrancamos lo que viene siendo cansados de hacer casting. Número 3. A lo largo de nuestra trayectoria, así, de los 4 años y medio que llevamos, ha habido gente que viene, va, regresa, no regresa nunca más, está desde que se fundó Cansados, un sinfín de cosas. El total de personas que han pasado por Cansados de hacer casting, no me la van a creer, cuando hice la cuenta ni yo me la creía, tomando en cuenta personas de apoyo técnico, telón, cabina y demás, es un total de 55 personas. 55 mexicanitos han sido parte ya y han hecho posible Cansados de hacer castings. Entonces imagínense, o sea, está bien padre, está bien increíble y así, bien bonito. Número 4. En total, el mayor número de actores que hemos estado en escena, en una obra, en una sola temporada de Cansados de hacer casting, son 22. 22 personas en escena. No todos haciendo la misma obra, divididos en diferentes proyectitos, pero 22. Ese es como nuestro top de cansados. El mínimo han sido 6, que fue cuando iniciamos, y nunca más hemos vuelto a hacer pues tan poquitos, y ojalá que no pase, porque siempre se necesita muchísima gente. Número 5. Hemos hecho, contrario a lo que ustedes piensan, 2 veces convocatorias para reunir más miembros y en cada convocatoria siempre llegan a lo más 2 o 3 personas. Eso está increíble porque siempre hay respuesta. Nunca nos han dejado morir. Número 6. A propósito de morir, una vez, en estos casi 5 años, solo una vez Cansados de hacer casting ha estado en riesgo de desaparecer así por completo y no volver a ver la luz nunca jamás en la vida. No. Ya, casi nos daban cuello, pero lo logramos y aquí seguimos. Número 7 de básicas. La básica número 7 tiene que ver justamente con el nombre. Cansados de hacer casting fue una idea así de cotorreo que le surgió a Marcos Neftalí, miembro actual todavía del grupo, y él se le ocurrió que Cansados de hacer casting era lo mejor, ya que la consigna del grupo era, o es hasta la fecha, no nada más dedicarnos a aceptar actores profesionales, sino también a todos aquellos, así sin importar género, edad, lo que sea, que quisieran actuar y que no hubieran tenido ninguna experiencia o que no fueran de escuela de actuación. Y la base de Cansados fue esa. Número 8. El récord de la persona que menos tiempo ha estado en el grupo es un chico cuyo nombre no recuerdo y que solamente fue una vez, porque acababa de tronar con su novia y quería olvidarla y pensó que hacer teatro ese día le iba a ayudar un montón. Y jamás volvimos a verlo. Duró un día, un ensayo y nadie supo más de él. Fue muy triste, pero esperemos que ese amigo haya recuperado a su novia y que esa sea la razón por la que no regresó. Número 9. Aunque ustedes no lo crean, Cansados de hacer casting
tuvo una etapa así bien rara en la que nos dedicamos a hacer arte terapia, porque todos los miembros del grupo estaban pasando por una situación emocional muy difícil que necesitaban canalizar. Entonces, pues se daban más que ejercicios de teatro, eran ejercicios de autodescubrimiento y terapéuticos para ayudar a todos los miembros del grupo que estaban a punto de colgar los tenis. Entonces, imagínense si no será sanador el teatro. Número 10. Hay una tradición en Kansas de hacer casting que tratamos de nunca, nunca, nunca romper porque según nosotros nos trae mala suerte, y esa es que después de cada temporada siempre celebramos, siempre, aunque sea con taquito banquetero, aunque sea con una brindis ahí de una bebida para todos, pero siempre lo festejamos porque se creó la costumbre en Kansas de hacer casting de que si no lo hacemos probablemente nuestro siguiente proyecto fracase y no nos vaya bien. Número 11 de básicas. A propósito de cosas que nos traen mala suerte, así como Shakespeare tiene a Macbeth y que dicen que si la montas vas a morir, nosotros tenemos nuestra propia obra con la que definitivamente no podemos. O sea, es como, no, o sea, nos trae mala suerte. La hemos incluso anunciado, o sea, ya teniéndola así la cartelera, y nada más no podemos montar esa bendita obra. Siempre que estamos ensayándola, que ya la vamos a estrenar, algo paranormal, fuera de lo común, algo feo sucede y nomás no la estrenamos. Es la obra de El cianuro solo o con leche. Esa bendita obra la hemos... O sea, yo creo que cada año nos proponemos montarla, pero siempre algo feo, además, algo feo, o sea, una pelea interna, falta de recursos, falta de espacio, siempre algo sucede y nomás no la montamos. O sea, no sabemos por qué, es como nuestra obra maldita de cansados. Número 12. Contrario a lo que sucede en la mayoría de los grupos de teatro, solamente una vez hemos rebasado a las mujeres, a los hombres en el elenco. Generalmente siempre tenemos más niños que niñas, aunque usted no lo crea, y aunque usted no lo crea, casi todos heterosexuales, querido público, aunque no lo puedan ustedes concebir, pasa. En Cansados de Hacer Casting, la magia del teatro se hace posible y siempre son más chavos que chavas, y solamente en una ocasión ha habido un solo hombre y puras niñas. Pero eso es como algo bien raro. Número 13, nuestro 13 de la suerte. Y hablando de número 13, en algún momento, en alguna etapa de Cansados, hubo 3 directores. No les quiero ni platicar de eso. Imagínense 3 directores tratando de sacar a flote un proyecto. Aquello era, no, pobres de los actores. O sea, uno le decía una cosa, otro otra, pero al final medio lo conseguimos. Y más o menos ha funcionado, pero pues nunca hemos vuelto a tener 3 actores, nunca, no lo hagan, no se los recomiendo, jamás. Número 14, el color oficial del grupo es negro, ese es nuestro color básico, todo lo que mandamos a hacer, todo nuestro logo, nuestra publicidad, todo es color negro, es nuestro color básico, es nuestro uniforme. Número 15. Que tiene que ver justamente con el logo, que siempre nos dicen, ¿qué es eso? O sea, no se entiende nuestro logo como querido público, no tiene poder de abstracción. Nuestro logo es un actor que está tirando sus hojitas del guión porque no quiere hacer casting. O sea, yo sé que es complicado, pero cuando la persona que lo diseñó nos lo explicó, nos parecía muy lógico. Y entonces, si se fijan bien en nuestro loguito de Cansados, van a ver ahí ustedes al pequeño actor aventando las hojitas. Número 16 de básicas. Aunque usted no lo crea, señoras y señores, nosotros, sí, lo debo de admitir, hemos roto nuestra propia regla. Solamente una vez en un año, pero lo hemos hecho, y hemos hecho casting, sí. Para nuestra última obra de Juana, te juro, Juana, que tengo ganas de Carballido, se decidió que por primera vez no íbamos a caer en la dictadura de que yo asignara los papeles y que los actores iban a hacer su propio casting. Entonces imagínense nada más. Yo sé que fue así como algo que no debimos hacer, pero pues lo hicimos, querido público, hicimos casting y salió bien, salió bonito. Esta última obra también de La Mulata la castineamos y creo que ya no estamos tan en contra de eso. Número 17. Ustedes se preguntarán, ¿cómo funciona por detrás Cansados de Hacer Casting? ¿Es una cooperativa? ¿Es una comuna hippie de artistas? ¿Cómo? Hasta hace un año... Debo reconocer que Cansados de Hacer Casting era una dictadura totalmente. La dirección, o la directora, en este caso no diré nombres, decidía las obras, los personajes, dónde nos presentábamos, cuánto se cobraba, en fin, hasta los colores de los chones de los actores decidía la directora.
Pero desde hace un año, con esto de la cuarta transformación, dijimos, no tenemos que ponernos a la altura. Y tenemos ahora sí una dirección colectiva conformada por 4 miembros que se encargan de ver lo de las obras, financiamiento, actores y demás. Ya hemos dejado atrás el porfiriato de cansados de hacer casting. Nos volvimos más democráticos, más sanos, más bonitos, fluye más el amor. Entonces ya estamos del otro lado. Número 16 de básicas, si no me equivoco. Siempre hemos odiado hacer pastorelas. Lo tenía que decir, lo tenían que saber. Yo sé que eso les rompe el corazón. El año pasado ya no hicimos, pero se nos ha vuelto muy cansado. Es muy cansado. Ustedes no entienden cuánto cansa hacer una pastorela. Pensar en qué nueva peripecia van a vivir los pobres pastores para llegar a ver al niño Jesús. Porque como la pastorela ya tiene una estructura básica, es muy difícil salirse de ese guacalito e innovar en ese tema. Entonces las pastorelas, en el fondo, aunque nos va muy bien con ellas, siempre nos han causado conflicto. Y número 17 para cerrar, y aunque usted no lo crea, Cansados de hacer casting ha dominado todos los géneros teatrales habidos y por haber, excepto uno. Y yo sé que Dionisos nos va a castigar, pero debo reconocerlo. No lo hemos hecho porque nunca los actores hemos estado todos a la misma par para poder sacarlo y nunca hemos hecho un musical. Hemos hecho drama, hemos hecho terror, obras para niños, hemos hecho performance, hemos hecho cosas bien experimentales, hemos hecho locura y media, pero un musical jamás. Se nos ha ido vivo así totalmente, porque o los actores cantan o bailan o actúan, pero pues nada más no nos han podido hacer las tres cosas a la vez. Esa es realmente nuestra espinita que no nos hemos podido sacar. Y yo creo que el día que hagamos un musical nos consagraremos oficialmente como el grupo de teatro que debería ser. Pero bueno, este, como les comentaba, fue nuestra sección de las básicas. Esperen nuestro siguiente programa para conocer las básicas de otro personaje u otro grupo. Como les comentaba, este es un mini programa y con esto damos finalizado nuestro viernesito de hoy. Síganos sintonizando el siguiente viernes, síganos a través de todas las redes sociales, en Cansados de Hacer Casting y en nuestra voz radio para que vean nuestros en vivos, no nada más nuestro programa, sino toda nuestra barra que ofrecemos. Recuerden que ahorita los dejamos con tecita y posteriormente pueden mandar ustedes su carta para nuestra sección de cartas y también tenemos poesía. Entonces quédense que este viernes todavía le queda muchísimo, nosotros nos despedimos. Muchas gracias.